Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Así es, estamos en vivo como todos los mediodías para llevarles toda la información de la ciudad. En este día, jueves 18 de noviembre, saludamos a Roberto Acosta y Lean Tenemon en la parte técnica y vamos ya a la Cámara de Exteriores a ver cómo está el tiempo en Concepción del Uruguay. Un muy lindo día que comenzó algo fresco, pero ya se disfruta mucho ahora. Exactamente, bueno, un poquito menos fresco que ayer. Ayer sí. La verdad que sorprendió las temperaturas, pero bueno, hermoso el día, como decías, Diego, para disfrutarlo realmente. 23 grados, 7 décimos la temperatura ahora en Concepción del Uruguay. La humedad 35%, la presión 1.002 hectopascales, el viento del este a 7 kilómetros por hora y la visibilidad normal 15 kilómetros. El tiempo va a continuar despejado, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. El río Uruguay está bajando, se encuentra ahora en 1 metro 68 centímetros. Falta muy poquito para este fin de semana largo. Esperemos que el tiempo acompañe, ¿no? Todas las actividades que hay, que son muchísimas. Mientras tanto, te cuento que podés contactarte con nosotros. Podés escribirnos a nuestro número de WhatsApp, 1562-9924. Nos dejás tus opiniones, nos podés contar qué pasa en tu barrio, nos mandás fotos, videos o lo que tengas ganas de compartir en Somos Noticias. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Somos Concepción del Uruguay. Y recordá que también estamos en YouTube, podés mirar el noticiero a la hora que quieras, desde el celular, desde la tablet, en la compu, compartirlo con tus amigos que viven afuera de Concepción del Uruguay, ingresando también a nuestro canal de YouTube, Somos Concepción del Uruguay. Te invitamos a que te suscribas, vos también seas parte, y te cuento que si activas la campanita vas a recibir en tu celular las notificaciones del canal. Un hermoso día, estamos todos preparados entonces y atención, ¿por qué? Porque se vienen las noticias. Bueno, un saludo para el nuevo subjefe departamental de policía que asumió hoy, el señor Albornoz, que era jefe de investigaciones en la departamental local, ahora asumió como subjefe. Y también al señor Cardona, que se fue ahora a asumir como jefe a la departamental de Colón. Así que un saludo para ellos y comenzamos ya con las noticias. Exactamente, Diego. ¿Hay datos de COVID? No tengo datos de COVID. ¿Todavía? Yo sigue como hasta ayer. Es muy ayer, poquito. Muy poco, afortunadamente. Sí. Pero, a ver, ya lo anunciábamos ayer, ¿no? Esto de no perder la mirada hacia Europa. Alemania está ya con restricciones, sí, tratando de pasar una Navidad tranquila, pero ya con, lamentablemente, muchos contagios, también muchos fallecimientos, en el caso de Alemania y otros países también de Europa. Así que a no perder la prevención, a no perder la mirada en el uso del barbijo, el distanciamiento, no compartir mate. Exactamente. Bueno, y sobre todo, como decía Diego, en esto de que se vienen las fiestas, no solamente las fiestas de Navidad y fin de año, sino que todas estas reuniones, sí, de finalizado el año y demás, a tener mayor precaución sobre todo. Bueno, mira que hoy vamos a tener una nota en exclusiva, diríamos, con una abuela que ayer fue protagonista por el accidente que tuvo cayendo a un arroyo en la autovía 14. Y es una abuela que venía de Paysandú para ver a sus nietos en Concepción del Uruguay, a su hija y a sus nietos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tuvo que dar toda la vuelta desde Paysandú, ir hasta Salto y poder pasar por el puente internacional Salto Concordia para venirse a Concepción del Uruguay. Y bueno, ese viaje fue tremendo para ella y lo va a contar en un ratito en la entrevista que realizamos. Y esto se genera, ¿por qué? Porque todavía no están abiertos todos los pasos fronterizos. El caso de Puente Artigas sigue cerrado para que las familias puedan pasar. Ya no es una cuestión de turismo, es una cuestión de familia. Ella lo cuenta, la nota, más de 2 años sin ver, claro, a sus nietos, solamente por videollamada. Uh-huh. ¿Cuál es el motivo, la razón por el cual no te dejan pasar, claro, por el puente? El hijo, cuando se entera, uh-huh, del accidente de su mamá, que estaba en Paysandú, fue hasta el puente a pedir por favor que lo dejaran pasar. Estaba a 10 minutos del hospital donde estaba su madre, no lo dejaron pasar, ¿no? Y uno ve reuniones
de mucha cantidad de gente en distintos lugares. Ve San Juan con Brasil, Argentina, el estadio a reventar. Ve reuniones que se han hecho políticas con gente por todos lados, que no se puede pasar un puente. Misma provincia, unos kilómetros más al norte, se puede y acá no se puede, es inexplicable. Y nadie da respuesta de nada, porque no que Argentina, no que Uruguay, no que fulanito, no que menganito. Ahora, ni fulanito ni menganito dan la cara. Exacto. ¿No? Esta señora tuvo un accidente, afortunadamente lo puede contar, puede hablar. Bueno, esperemos que después de esto se dejen de joder, o sea, realmente, se dejen de joder, porque ya no tiene más asidero esta situación que está ocurriendo en el puente Artigas. Pero en un ratito vamos a ir con eso. Exacto, Diego. Bueno, vamos a hablar de una actividad que va a haber mañana. Nosotros les presentamos, no recuerdo si fue a finales del año pasado o a principios de este año, un grupo de familias que piden la posibilidad de compartir la infancia de sus familiares. Aquellos papás separados, abuelos de niños de padres separados que están imposibilitados de ver a estos niños, quieren, piden por estas infancias compartidas. Por eso mañana va a haber una actividad de concientización. Este viernes tenemos, como bien lo decís, dentro del marco de lo que es un nuevo aniversario de lo que fue la Convención Internacional por los Derechos del Niño, nosotros en nuestra ciudad, como somos parte de esta organización Infancias Compartidas, que está a nivel de todo el país, es una organización nacional, en nuestra ciudad nosotros somos parte de esta organización, también vamos a llevar a cabo el día viernes 19, una jornada de visibilización de lo que es la problemática, de cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos con esta lucha, si se quiere, que nunca son, como por ahí alguna gente cree, defender situaciones de violencia ni apañar a personas. Nosotros no defendemos ningún adulto. Nosotros, nuestra mirada está puesta siempre en los niños que quedan en el medio de ciertas disputas entre adultos, disputas que no pueden resolverse de manera correcta, por utilizar una palabra, y bueno, y los niños quedan ahí en el medio como pagando las consecuencias de esto. Nuestra mirada está puesta en ellos. ¿Y dónde va a ser la actividad? Nosotros nos vamos a concentrar, la marcha anterior hicimos como una marcha en ambos juzgados, pero esta vez no, decidimos poner un punto, nos vamos a establecer en Peatonal Rocamora y 25 de mayo. Bueno, el grupo de Infancias Compartidas, que ha ido creciendo a lo largo de este tiempo, vamos a estar dialogando con la gente, con las personas que se quieran acercar a conocer sobre nuestro, cómo funcionamos, qué es lo que hacemos. Bueno, vamos a estar ahí charlando y, como te digo, visibilizando lo que nos está ocurriendo, que le ocurre a mucha más gente de la que nosotros pensamos. Sus pedidos, sus posturas, ¿han tenido respuesta por parte de la justicia o no? Y en algunos casos sí, sabemos que bueno, la justicia tampoco quedó ajena a lo que fue la pandemia, la justicia también sufrió, o todos estos procesos también sufrieron una demora, si bien sabemos que la justicia es lenta en todos los aspectos, este no está ajeno a eso, y todo esto de la pandemia también hizo que, por ejemplo, ciertos regímenes comunicacionales que ya estaban otorgados demoraran en poder ponerse en funcionamiento, que se complicara por ahí la situación, el tema de no poder tener audiencias presenciales, sino que todo fue virtual, expedientes virtuales, también hizo que todo esto retrasara un poco, y más de lo que es ya de por sí la justicia, ¿no? Pero bueno, de a poquito se va como, y por lo menos se pone ante el conocimiento de la sociedad, porque muchas veces creo que hay una mirada equivocada de lo que es esta situación o de lo que es esta problemática. Que muchas veces, como bien lo decías, ¿no?, al comienzo, la principal víctima de todo esto son los chicos, ¿no?, que por ahí pasan años sin poder conocer a su otra familia, a su otra mitad, por un capricho o por alguna postura equivocada de una de las partes, ¿no? Exactamente. Primero que cuando nosotros, en muchos de los casos que nosotros tenemos en nuestra organización, ya hay una decisión judicial, digamos, ya está todo judicializado, ya pasó mucho tiempo, estamos hablando de niños que ya tienen alrededor de 10 años, la mayoría, e incluso personas adultas ya,
Así que la invitación es para mañana viernes. Mañana viernes a las 10 de la mañana nos vamos a convocar. Ahí la idea es estar un rato ahí, charlar con la gente. Hemos preparado algún material como para entregar a las personas que se interesen. Por ahí, yo siempre digo, por ahí a uno no le pasa, pero siempre uno conoce a alguien que le pasó, que no supo qué hacer. Tampoco tenemos todas las respuestas porque no somos abogados. Tenemos dentro de la organización, sí, una persona que es abogada y demás, que por ahí nos asesora un poco, pero... más que nada somos un grupo que nos acompañamos, porque todo esto es desgastante, es angustiante y muchas veces uno quiere decir, bueno, acá abandono acá la lucha, pero nunca debemos olvidar que no lo hacemos por nosotros, sino que nuestro objetivo está puesto en niños. Mañana es el Día de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y hay diferentes actividades en el marco de la Semana de los Derechos de los Niños. Desde el COPNAF están llevando adelante una actividad para mañana a la cual invitan a toda la comunidad. Estuvimos hablando con Silvia Olivera, que es la coordinadora del COPNAF, y con la abogada Noelia María Carota. La verdad que esta iniciativa, que se viene haciendo ya hace 5 años, es una iniciativa del gobierno de la provincia. Y bueno, todas las coordinaciones, las delegaciones, también estamos abocados a esta actividad. La Semana de los Derechos es del 18 al 25 de noviembre. Y el objetivo, la idea de esta iniciativa es visibilizar, sensibilizar acerca de las cuestiones que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, en este marco se organizan varias actividades. Algunas son a nivel provincial, organizadas por el COPNAF Central, y después a nivel local, cada coordinación organiza distintas actividades. Y bueno, entre esas, una muy importante, que es la del 19 de noviembre, donde, de 19 de noviembre, el viernes, donde todas las, ese día, todas las coordinaciones a la misma hora hacemos una actividad para sensibilizar y concientizar acerca de la problemática del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. ¿Y esa actividad dónde va a ser aquí en Concepción del Uruguay? Hola Diego, buen día. La actividad del 19 la vamos a realizar en la Plaza Ramírez desde las 17 a las 21 horas. Bueno, vamos a poner una carpa ahí frente a la UNER, donde vamos a estar, bueno, nosotros desde la coordinación, o sea, acá en Concepción del Uruguay va a estar nosotros desde la coordinación, promoviendo derechos y actividades que hacemos nosotros, y también van a haber otras instituciones, va a estar el 102, va a estar el Servicio de Protección de Niñez del municipio, va a estar de Salud, el Centro de Salud de la Concepción, va a estar el Foro de la Niñez, San Roque, Santa Clara, la Residencia Remedios de Escalada de San Martín, también va a haber agrupaciones... Yotivenco, que son las chicas de teatro, después va a haber una docente de música con alumnos donde van a hacer interpretaciones, todo siempre referido al tema. Bueno, demás instituciones que por ahí no recuerdo en este momento, pero la idea es hacerlo bastante integral, que todos los organismos e instituciones de la ciudad que trabajan y promueven el tema de la prevención del abuso sexual y de los derechos de la niñez y todo lo que implica, digamos, puedan estar presentes y cada uno mostrando lo que hace ellos. Qué importante esto, ¿no? Que todas las instituciones se sumen en una jornada de difusión, de prevención, y este año entonces haciendo foco en lo que es la prevención del abuso sexual. Sí, en realidad la actividad del 19 es en prevención del abuso sexual, porque justamente el 19 de noviembre es el Día Mundial contra la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niñas y Adolescentes. Laura Juan es una abuela uruguaya que no aguantó más. Dijo, basta, yo quiero ver a mi hija, a mis hijos, a mis nietos en Concepción del Uruguay. ¿Qué hago? Tengo que ir de Paysandú a Salto, pasar el puente, viajar por la Autovía 14 hacia Concepción del Uruguay. El cuerpo
le dijo que no, lamentablemente, y antes de llegar a Colón tuvo un accidente y de milagro nos puede contar lo que pasó. Está pidiendo, por favor, junto a otras familias, que se haga la apertura finalmente del puente Artigas. Le dije, esperame con el mate, que voy llegando. Y me dijo, ¿dónde venís? Le digo, no tengo ni idea, creo que es cerca Colón, no sé, no sabía. De ahí no me acuerdo más nada. Felizmente y viva, pude llegar a estar con Benicio, con mi nieto acá, con mi hija que tanto extrañaba, que hace casi 2 años que no los veía, a Camila, mi otra nieta, a Tanchi, mi yerno. Nadie sabe la desesperación que pasamos todos queriendo ver a nuestras familias, porque mi hija se vino a estudiar y nos veíamos siempre, era cada 15 días nos estábamos viendo, y de esta separación de 2 años es un sufrimiento que nadie entiende y nadie quiere comprender, y llegar a estos límites es demasiado fuerte. ¿No aguantaste más y te viniste, saliste 4 de la mañana de Paysandú, es así? Sí, la verdad que estoy encabezando una marcha que estamos tratando de unir nuestras familias, que es lo único que pedimos, unir las familias. No estamos pidiendo otra cosa, no nos importa la parte comercial ni nada. Pero hasta ahora nos damos cuenta que nadie hace nada. Inclusive yo en la última nota que di dije, ¿quién se va a hacer cargo de todas las muertes? Sin pensar lo que me podía ver, lo que me pasó a mí. Y bueno, yo realmente no daba más. Ya es mucho el sufrimiento que se pasa. Por más que uno se ve por las cámaras, por lo que sea, no es lo mismo. Creo que a veces el sufrimiento hasta es mayor, porque uno no los puede tocar. Y sí, salí a las 4 de la mañana, porque hay hora para pasar entre las 8 y las 16 horas. Desde las 6 de la mañana estuve haciendo cola hasta las 8, en un día frío tremendo que nos congelábamos todos. Cuando logré cruzar, le avisé a mi hija que venía en viaje. Y bueno, alrededor de las 9 más o menos, que es lo último que recuerdo, le dije, espérame con el mate que voy llegando. Y me dijo, ¿dónde venís? Le digo, no tengo ni idea, creo que es cerca Colón, no sé, no sabía. De ahí no me acuerdo más nada. Solo que lo único que recuerdo es que estaba adentro del auto con el agua hasta el cuello. Y fue lo que me despertó, el agua fría. Y como vi que tenía el agua hasta el cuello, miré hacia el otro lado y vi que había un poco más de lugar para estar. Me desprendí el cinturón y traté de ir hacia ese lado, y vi que era una puerta que tenía arriba de mi cabeza. Y bueno, traté de abrirla y empujar con la cabeza un poco para ver si alguien me escuchaba, que pedí auxilio. Felizmente, por eso todo se dio, creo que Dios estuvo conmigo. Venía a la prefectura, no tengo palabras para agradecer todo lo que hicieron por mí, que lograron sacarme antes que el auto se hundiera. Sí, hay que destacar la colaboración de toda la gente que estuvo, la gente de prefectura, los cabos que estuvieron ayudando. Permanentemente me estaban llamando a mí, poniéndome segundo a segundo en comunicación y avisándome cómo iba todo, en qué estaba, permanentemente tranquilizándonos y comunicando. Lo que yo más quiero destacar de todo esto, que es la poca empatía y humanidad que hay hoy en día, que mi hermano estaba del otro lado a 10 minutos de pasar, porque estábamos en el hospital de Colón, no lo dejaron pasar, nadie se hacía cargo, nadie daba la cara, él hablaba con los consulados, cada uno le echaba la responsabilidad al otro país, o sea, nadie daba la cara, nadie se hace cargo de nada, no hay empatía, no hay humanidad, la vida no importa de nadie, o sea, mi hermano en la desesperación de tratar de pasar y nadie que le daba respuesta, hizo guardia en el puente llamando a Dios y a todo el mundo, nadie le importa nada. Y porque la gente por ahí, para que lo entiendan, ¿no? Ustedes tuviste que ir de Paysandú a Concordia, hasta Salto para poder pasar.
¿Cuál es la diferencia entre un puente y el otro? Digo, eso es lo que no se entiende, ¿no? Es lo que nosotros no entendemos. Porque si el mismo gobernador de Entre Ríos abrió Concordia, ¿por qué no abre los otros puentes? Es algo que no entendemos. Si te hablan de... Inclusive cuando nosotros fuimos a hablar con todas las autoridades, nos decía que en casos de emergencia, todas esas cosas se solucionaban. Pero no es verdad, no solucionaron nada. Y a la muestra está, ¿no? Esto que ha sucedido con tu hijo que no pudo pasar, con toda la desesperación que genera esto, ¿no? ¿Qué es un PCR más, un PCR menos? Es la verdad que es lo que se pide es un poco de empatía. Ustedes son familias que necesitan verse, no es que uno sale de turismo. No, es que uno no sale de turismo, lo único que quiere es estar con los hijos. Y con ella siempre hemos estado juntos y a mi nieto lo dejé de ver con 10 años y lo veo con 12. Y nadie se da cuenta de que, como hizo mi hija, la parte humanitaria, digo, no nos dejan juntarnos. Y sabemos que hubo una pandemia por medio, pero todos, yo tengo todas las vacunas, todos nos estamos vacunando. Nos piden tanta cosa que cuando llegamos al puente no podíamos creer que venimos todos con una carpeta llena de papeles, con declaraciones, no hacen hacer una declaración jurada, pagar en dólares por cada día que vamos a estar en la Argentina. Son cosas tan insólitas que nunca se me ocurrió porque está saliendo gente a otros países que no les piden esas cosas. Y acá realmente no sé lo que está pasando. Digo en ambos países, porque no es solo acá, es en ambos países. Ahora, hablando de la parte económica, ¿no? ¿Cuál es el costo económicamente de venir? Casi te costó la vida, pero digo, ¿cuál es el costo económico de todo este movimiento, ¿no? Ellos tienen a favor el cambio, que por ahí puede ser un poco más económico, pero en el caso de que yo quiera ir, y que obviamente que si yo voy... Los chicos quieren ir conmigo porque quieren ver a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Yo estoy hablando de que yo tengo que hacer 3 hisopados acá, que me salen 7.500 pesos cada hisopado, y me tengo que hacer un hisopado cuando vuelva allá, que me sale $100 cada hisopado. O sea, más seguro COVID, más toda la documentación que te piden. O sea, es imposible. Y vos lo podés juntar para ir cuando, una vez a ver a tu familia, pero no tenés derecho a pasar a verlos. La verdad que ya pedir urgente la intervención de las autoridades y que alguien se haga cargo de toda esta situación. Es que alguien se tiene que hacer cargo, no podemos seguir pasando todo esto. Y así como yo digo, hay montones de familias que están desesperadas por pasar, pero también he visto casos de gente... Argentina, que está en Uruguay, que pasó a ver su familia, te cobra la jubilación acá, no tienen de qué vivir del otro lado. Matrimonios separados porque lo agarró la pandemia. Pero digo, con todos los cuidados, digo, tienen que permitirnos pasar, no nos puede pasar esto. Le dije, espérame con el mate, que voy llegando. Y me dijo, ¿dónde venís? Le digo, no tengo ni idea, creo que es cerca Colón, no sé, no sabía. Ahí no me acuerdo más nada. Bueno, una lucha de las familias que viene ya hace bastante, ¿no? Más de un mes, que se han hecho ya 2 marchas, 2 pedidos, nadie da respuesta, no te dejan pasar. Sí le habían dicho, bueno, si quieres trasladarla a Paysandú, sí. De Colón a Paysandú en una ambulancia, puede. La trasladamos a Paysandú. O sea, respuestas raras a las que totalmente. Uno tampoco puede responder de alguna otra manera porque, bueno, te llevan detenido, ¿no? Porque, a ver, claro. Es una desesperación. La verdad que algo que está ocurriendo que no terminamos de entender, ¿no? Más cuando se están realizando eventos masivos. Exacto. En todos lados. Exactamente. Y pensaba, ¿no? Y sacaba, hacía números. Alrededor de 80.000 pesos necesita esa familia, sí, para poder, sí, ir, sí, y volver. ¿Quién puede hoy? Por unos días. La ponele, verdad que es ponele, muy difícil. Ponele que lo pagues, ¿no? Pero que te dejen pasar el puente. O sea, tampoco. Por más que lo tengas, no tenés que irte hasta... Exacto. Ahora también hay un dato de que aparentemente vos de acá, de Argentina al Uruguay, podés pasar. Ajá. Pero de Uruguay para acá no. Y no te dejan. O sea, no sabés quién es el que no te deja. Claro. Si es la autoridad argentina o la autoridad uruguaya.
te dicen que no y bueno. Bueno, y lo que ella decía, ¿no? Se pasan como la pelota de autoridades de un país al otro. Es rarísimo, es una cosa rarísima, pero bueno. Esperemos que se pueda resolver por las familias que están pidiendo, por favor, poder estar juntos de nuevo. Claro. Todos están vacunados, todos tienen el PCR, etcétera, etcétera. ¿Qué más quiere que pase? Bueno, ojalá se resuelva pronto esto. Vamos a cambiar de tema. Hace algún tiempo, algunas semanas, aproximadamente un mes, reabrió sus puertas el Palacio San José. Se puede visitar. Hubo mucha gente que estaba ansiosa por esto. Más de 6.000 visitantes en estas pocas semanas desde que reabrió. Pero también una novedad porque se hacen nuevas actividades y tiene que ver con conciertos al aire libre. Un programa del Ministerio de Cultura de la Nación que se llama Argentina Florece. Y están llevando bandas y agrupaciones de distintos géneros musicales. En esta primera parte vamos a compartir un poquitito de este resumen, del balance de lo que han sido estas semanas, pero también una primera parte de la grilla de los próximos eventos. Bueno, estamos trabajando como desde principios de este año, 2020, a toda vela, como para dejar el edificio, como así también el entorno, los parques y jardines. 112 hectáreas tenemos de mantenimiento y estamos trabajando como para dejarlo en óptimas condiciones. Esto llevan trabajos de planificación, lo que es cuestiones edilicias, planificación y validación por diversos organismos estatales. Y bueno, en eso estamos con distintas escalas de intervención. En mi ingreso, en diciembre de 2019, nosotros estuvimos todo el tiempo recibiendo solicitudes para visitar nuestro museo. La verdad que eso no ha cesado nunca, y en este mes de apertura ya tenemos más de 6.000 personas que han visitado el Palacio San José. Sí, y sobre todo en este momento estamos llevando adelante un ciclo de conciertos que el Ministerio de Cultura de la Nación desarrolla en todo el país, en toda la Argentina, que se llama Argentina Florece. Este es un ciclo que se lleva adelante en los últimos 3 meses de este año, y nosotros nos enrolamos desde el último fin de semana de octubre con una banda de Villa Elisa, Aleatoria. Luego tuvimos una banda de Colón que se llama Deportivo Rosaviejo. Este fin de semana próximo tendremos un cantante de Concepción del Uruguay, Pipo de Brandevere, Pipo y Asociados, que digamos, la idea es realizar conciertos en los jardines del Palacio, con diversidad temática en lo que son los géneros musicales. Te voy a dar una primicia, de cara al mes de diciembre ya tenemos toda una grilla programada que en estos días la hemos consensuado con los artistas. El sábado 4 tenemos el grupo Entre Vientos, que es una agrupación de músicos, instrumentistas, con lo que es básicamente en vientos, con saxos, flauta traversa, trompeta, trombón, y canciones variadas en estilo y género. Luego tenemos el domingo 5 de diciembre, tenemos un dúo que se llama Turco Cura, un dúo de guitarras integrado por Pablo Cura y Juan Andisco. Aquí vamos a tener una sesión de música instrumental. Y aquí hay una cuestión interesante que nosotros llevamos adelante, particularmente en el mes de diciembre, que vamos a repetir los artistas, pero con diversas temáticas, ¿no? El sábado 11 vamos a tener Entre Vientos con la invitación de un grupo de reggae de Concepción del Uruguay que se llama Suma Paciencia. Y también el domingo 12 vamos a tener otro encuentro con otra performance del grupo Turco Cura. Gratuita, me decía recién Agustín, así que para los que quieran ir a disfrutar del entorno del Palacio y de estos artistas, lo pueden hacer. Bueno, para usted, Agustina, que le gusta cantar, hay un concurso de cantantes no profesionales que será el 6 de diciembre, que organiza Maricel Galarraga. El único problema es que es para mayores de 50, así que va a tener que esperar un ratito. Y sí, tenemos la alegría y la suerte de poder realizar, o por lo menos vamos a tratar de hacerlo, el primer concurso de cantantes
para personas mayores de desde 50 años en adelante. Bueno. Esa es la idea. ¿Cuándo lo van a hacer? Eso va a ser lunes 6 de diciembre en el Club Social, a partir de las 20:30 con entrada libre y gratuita. Las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer todos los lunes en Rocamora 880, ahí. O si no, está el teléfono 3442-466298, que ahí lo vamos a poder guiar un poco, o informarlos, o ver cómo pueden hacer para inscribirse. ¿Todos los rubros? Todos los rubros. Sí, bien. Sí, va a haber un jurado muy, muy prestigioso para eso. Se le va a dar el marco que ese evento se merece, digamos. Y bueno, por supuesto, menos académico, por decir, es un de cantantes populares. Popular. Sí. Maricel, ¿y va a tener premio? ¿Qué han pensado? Bueno, sí, va a haber premios. Yo había pensado en un 0 kilómetro, pero dije, no llegamos. No llegamos, así que va a ser en la segunda edición. En el próximo. En el próximo, obvio. Sí, va a haber, por supuesto, reconocimientos, diplomas, algún premio, pero yo creo que acá lo más importante de todo es revalorizar lo que significa para todos nosotros que las personas mayores de 50 o mayores de 50, ¿no? Podamos realizar actividades que por ahí se fueron postergando, sueños que se tuvo, ¿no? Y que no se pudieron hacer por diferentes otras actividades o cosas de la vida. Y bueno, y hacerlo ahora, poner un escenario y el evento en sí se llama Atrévete a Soñar. Sí, bien, todo lleno de estrellitas, sí. Parece, ¿no? Esto va a consistir así, una actuación del coro Sueños de Viento, que es quienes somos los organizadores, digamos, el coro Sueños de Viento. Después van a estar los participantes, van a ser solistas, dúos y ya de tres en más se considera conjunto. Cierra el grupo La Ribera Folk. Y bueno, los jurados no les vamos a dar los nombres porque para que no influyan sobre ellos. Registro Civil. Turnos para DNI. www.entreríos.gov.ar/registro-civil. Si necesitas un acta de nacimiento, pedirla al mail ofidigitalcedelu@hotmail.com o llamar al teléfono 42 55 62 de 7 a 12 horas. Bueno, y vamos a continuar con mensajes de la gente. Nos dicen, en Barrio La Concepción, entre Rivadavia y Malvar y Pinto, la empresa Traza rompió veredas para hacer las obras de pavimentación. Prometieron arreglarlo, pero la empresa se fue y las veredas quedaron sin arreglar. Algunos frentistas tuvieron suerte y les hicieron muy buenos arreglos. Otros estamos esperando. En la calle de Filiberto no hay luz, está todo oscuro, nos dicen algunos vecinos. Bueno, y por otro lado, esto que también les contábamos ayer, se extravió un celular Samsung J2 entre Plaza San Martín y Plaza Ramírez por Calle Urquiza, lo necesita urgente. Mariano, el placero de Plaza Ramírez, de mañana trabajo en Plaza Ramírez y si no, acercarlo a Filiberto 162. Quisiera saber por qué en el barrio Sarmiento no faltan esas pocas cuadras que faltan, Henry, Ereño y Victoriano Monte. Años esperando. Por otro lado, no se olviden de calle Filiberto. Los políticos pasan cada 2 años, nada más, prometiendo el cordón cuneta y el asfalto del barrio Unión está olvidado.
Algunos mensajes más, saludos, enviados al 3442-629924. Atención nuevamente, habrá visita al cementerio el domingo 21 de noviembre a las 18:30 horas. Los que quieran participar de esta visita se pueden comunicar al 3442-621-390, ¿sí? 621-390 o si no al 646-589. Bueno, pero 18:30 no está tan oscuro tampoco. Iba a decir, hay que animarse, sea al terminar el recorrido. Pero bueno, para valientes está bien, es una buena opción. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa. Sí, vamos. ¿Te parece? Ya venimos. Estamos acá, cuidando la salud de los entrerrianos, fortaleciendo el trabajo, acompañando a la producción y a la industria, llegando al mundo con nuestros productos. Somos una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en el súper y en delivery con tarjetas Macro. Préstamos personales a tasas preferenciales y mucho más. Escanea el código con tu celu y vos también hacé valer tu sueldo. Macro, cerca siempre. De 7 a 9, Animal TV. Lo que tenés que saber a primera hora. La primera sonrisa de la mañana. De lunes a viernes, Abelardo Santangelo y todo su equipo te mantienen bien informado con el programa en dúplex de la ciudad. Animal TV. Para ver las noticias de la radio. Por Somos Concepción. Para nosotros la casa es un sueño, porque jamás pensamos llegar a tener algo así. Y gracias a este gobierno, bueno, se nos dio. La felicidad de tener tu casa es impagable. Creo que hay que seguir apostando y hay que tener esperanza nomás, que todo va a mejorar. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en el súper y en delivery con tarjetas Macro. Préstamos personales a tasas preferenciales y mucho más. Escanea el código con tu celu y vos también hacé valer tu sueldo. Macro, cerca siempre. Nos enorgullece muchísimo que nuestros asociados han crecido, los que están acá trabajando, y no solamente eso, sino que mantienen su familia. Una economía social que es una economía secundaria y, como ya lo ha dicho el Papa, una economía con rostro humano. Lo importante es seguir trabajando juntos, seguir este camino de Estado con cooperativismo, con economía social. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País.
Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Poné atención porque tengo una muy buena noticia. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Solo lo tenés que activar desde la app Mi Personal y listo. Personal es conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Bueno, todavía sigue resonando este tema del geriátrico del terror. Ayer nuestro colega Pablo Bianchi publicó lo que ocurrió en sede judicial, ¿no? Con la indagatoria de las dos detenidas, donde las dos defensas coincidieron en solicitar la inmediata libertad de sus clientas, basando su pedido en las edades de las acusadas y sus problemas de salud, al tiempo que cuestionaron la detención, señalando que no fueron notificadas y que ya llevaban caso dos días en esa condición, resaltando que no hay motivos para mantener esta medida, ya que no hay riesgo de fuga, entorpecimiento o antecedente de penales y que la tramitación de la causa pueda seguir con ellas en libertad. Esa fue una de las solicitudes entonces de la defensa, una muy buena nota que publicó Pablo Bianchi entonces con referencia a este caso, donde ahora también podría haber un cambio de carátula ante la muerte de una de las abuelas rescatadas. Hay que hacer la autopsia correspondiente, ver si la muerte se generó a raíz del estado en que estaba o alguna cuestión que tiene que ver con los maltratos que se denuncian. La nota de Pablo es tremenda porque hay partes de lo que la fiscalía está poniendo como prueba para mantener a estas personas detenidas. Pero bueno, esto ha generado también la reacción de mucha gente y de otras que han hecho denuncias contra otros geriátricos y todavía están esperando una resolución de la justicia. Este es el caso de Lía, quien nos cuenta lo que le tocó pasar con su mamá y una denuncia que ella ya hizo en el mes de julio y que todavía espera respuesta de la justicia. Quiero dejar en claro que mi mamá la internó mi hermano sin mi autorización. La internan porque dice que él se sentía devastado con la situación de mi mamá, porque mi mamá tuvo un ACV y hemorrágico, la llevan a la casa. Bueno, mi hermano tuvo dos noches faltando de la casa, lo cual le generó problemas en su pareja. Buscan un geriátrico, la internan a mi mamá, me vengo a Concepción del Uruguay, pues yo estoy residiendo en San José. Vengo, no puedo sacar a mi mamá, porque el antes firmante en el geriátrico era mi hermano. Mi hermano no me permite sacarla a mi mamá del geriátrico. Me dirijo a la justicia, a una denuncia. La denuncia fue hecha en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Enseguida la mandan al juzgado, a la Fiscalía número 4, que la toma en ese momento el fiscal Ruedas. Eso fue un viernes, sábado y domingo. No pude venir ni ver a mi mamá. Me presento el lunes, fiscalía. Le pido al fiscal Rueda que por favor libre un oficio para poder retirar a mi mamá del geriátrico, en la cual se me niega tal oficio porque me dicen que tiene que haber un hecho. No había ningún hecho. Para ellos no había ningún hecho, siendo de que mi mamá ya estaba muy lastimada psicológicamente y en su cuerpo. ¿Estamos hablando de esto hace cuánto ya? De esto te estoy hablando desde julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hasta ahora mi mamá sigue con lesiones graves en su cuerpo y psicológicamente. ¿Sigue estando en el geriátrico? No, está en mi domicilio. ¿Y cómo ese geriátrico no te permitía retirarla si vos le decías que te hacías cargo de ella? No, porque yo me hago presente con la fuerza judicial, o sea, con la policía, que la quiero sacar a mi mamá, siendo que mi mamá ya la tenían dopada,
la tenían como trabajada, diciendo de que ella estaba ahí por sus propios medios, mentira. Bueno, después mi mamá cae enferma, la internan en cooperativa médica, ahí hago otra denuncia, porque la filmo a mi mamá por todas las cosas que me cuenta. Me llaman desde la policía, me secuestran los videos, hago otra denuncia, va el médico, el doctor Siemens, se hace presente en cooperativa médica, que me la revisa, toma los estados, que tiene las escaras, que tiene mi mamá, golpes. Hasta el día de hoy vos la vas a peinar y te dice, no, pará, no me tires los pelos, no me tires los pelos. La despertaban a cachetada, a tirones de pelo, no le daban agua para que no se haga pis. Mi mamá cae internada por el tema de que tuvo Escherichia colis en la vejiga, por tanto tiempo estar sucia, le tuvieron que poner sangre. Sí, es de terror lo que... En las manos de las porquerías que mi hermano dejó a mi madre, no tiene perdón de Dios. La justicia es muy lenta. Y lo que yo quiero que esto se tome conocimiento de todo el mundo, que se sepa, que por favor que nos ayuden, porque los abuelos están cayendo en manos de gente inoperante, asesinos, porque lo que hicieron con lo que hicieron ayer y lo que hicieron con mi madre, y todavía ponen que son causas leves, cuando hay una quebradura, cuando hay una escara que dura capaz 2, 3, 4, 5 años para curar. No, esto es de terror, de terror. Bueno, lamentable, ¿eh? Tremendo, tremendo. Seguimos recibiendo muchas denuncias de otras situaciones. Bueno, acá en este caso Delia nos presentó la denuncia correspondiente que ella presentó ante, que hizo ante la justicia, con testigo, claro, con todo, todavía sin respuesta. El fiscal que la atendió a ella le dijo, bueno, tiene que haber un hecho de sangre. O sea, la verdad que son situaciones que no sabes si justo está con un mal día, quién tiene que tomar la denuncia o qué, pero la cuestión es que en el medio una persona indefensa, una mujer de más de 78 años quizás, que está sufriendo, ¿no? Y vos tenés, por ahí uno capaz está equivocado en la lógica, ¿no? Si vos tenés un hijo, una hija en este caso, que viene y dice, no, yo me llevo a mi mamá porque yo me voy a hacer cargo, la voy a cuidar. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema, no? Parece que el problema es la plata, pero bueno. Seguramente la justicia va a seguir investigando, hay que seguir controlando. Hay muchos lugares que no están con las condiciones que deberían tener para cuidar, en este caso, a los abuelos. Claro que sí. Bueno, y si sos familiar, presta más atención, fíjate cómo están tu mamá, tu papá, tus tíos. Aunque no puedas ir todos los días, pero bueno, cuando puedas, hablar, estar presente. Es una manera de controlar esta situación y de que no siga ocurriendo. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de algo lindo. Se lanzó hace unos meses el programa Desde la Memoria, un concurso para recordar, para honrar a aquellos detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, los detenidos uruguayenses. Se hizo este concurso que tiene distintas ramas, literario, concursos de músicas, de visuales, tanto fotografías como esculturas y demás. Y en esta instancia, en este momento, los distintos jurados están evaluando las obras. Bueno, este programa se llama Desde la Memoria, fue lanzado en marzo de este año, a principios de abril en realidad, y es un programa creativo orientado a la realización de obras, tanto desde la parte visual, pictórica, desde la fotografía, como desde la canción, desde la letra y la música cantada, como también desde lo literario. Esos son los tres campos que tenemos para participar. ¿Y por qué se llama Desde la Memoria? ¿Por qué estamos aquí de la oficina de la Dirección de Derechos Humanos? Porque la creación de este material proviene de las historias de los 18 detenidos desaparecidos de nuestra ciudad. Cerró allá por los meses de agosto, ya los jurados se han encontrado con los materiales
y estamos ahora emprendiendo la última parte. ¿Cuál es la última parte? Bueno, tiene que ver con la selección de los trabajos, la grabación de las canciones en estudio, llegar a un libro que contemple, un librillo que contemple las obras, tanto las fotografías de las obras visuales o plásticas, como también poder escribir los cuentos, los diversos formatos en los que se ha participado dentro de lo que es el marco literario. Siempre, por supuesto, para llegar esto a que sea presentado en marzo del año que viene, dentro de lo que es la Semana de la Memoria, para después el año que sigue poder volver a lanzarlo y de esta forma crear algo cíclico, digamos, en donde los artistas, los gurises, las escuelas, porque recordemos que esto es hasta los 12 años, de 13 a 21 y de 22 en adelante, y apunta a que las personas puedan crear material sobre estas 18 personas detenidas y desaparecidas en nuestra ciudad, para poder hablar de ello, para poder darnos cuenta de que la historia también pasa por nuestra ciudad. Estuvimos observando los trabajos, tanto los trabajos bidimensionales como la cerámica, la escultura, y bueno, revisando si cumplían un poco con el reglamento, que es bastante general, pero bueno, siempre referenciado a los detenidos desaparecidos de acá de Concepción del Uruguay y a toda esa gesta por la memoria que se trata de incentivar a partir de la dirección. Así que hemos visto lindos trabajos, algunos técnicamente son mejores que otros, también el rango etario define un poco la calidad técnica de cada obra, pero bueno, nos interesaron varios trabajos y estamos esperando que nos envíen las fotografías para hacer las devoluciones pertinentes. Así que bueno, muy positiva la convocatoria y realmente, bueno, felicitamos a la dirección por esta movida. Muchas obras han optado por trabajar con el lenguaje poético, hemos visto muchos poemas de distintas extensiones, también algunos relatos ilustrados, utilizando soportes digitales y otras presentaciones también, bueno, jugando con el papel, ¿no? Y con las posibilidades que brinda el papel. Así que también con los jurados de la categoría de literatura estamos muy entusiasmados y entusiasmadas con lo que ha sido la convocatoria. Y bueno, poniendo manos a la obra para que salga lo más lindo posible con todos estos materiales. Algunos mensajes más enviados al 3442-6299-24. Nos están pidiendo la limpieza de este terreno en Celsi 9 del Norte. Nos dicen los vecinos que es impresionante la cantidad de alimañas, suciedad en la zona. Me preguntan si está abierto Paso Vera. ¿Se puede ir o no? Sí, tengo una información, lo vamos a leer porque es importante. Hubo muchas preguntas, sí, sí. Muchas consultas y también comentarios sobre el respecto del valor de la entrada, que no se está cobrando la entrada. Atención, porque esto es importante. Informan que los días 20, 21 y 22 de noviembre el predio va a abrir entre las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero sin servicio. Ajá. No, hasta que no esté habilitada las playas el 8 de diciembre, va a estar sin servicio. Habrá una guardia de control vehicular y cierre de la barrera una vez colmado el estacionamiento habilitado. Se van a colocar tachos de residuos sobre la calle. Y a partir del día martes 23, también atención, se va a cerrar el ingreso al público en general para ingresar las estructuras, poner en condiciones los servicios exactamente para el 8 de diciembre. Hasta su apertura formal 21-22, que va a ser el 8 de diciembre. Así que durante el fin de semana y hasta el martes 23 se puede ir sin servicios. Bueno, así que tienen que organizarse sin el pago de la entrada. Bien. Va a haber estacionamiento y sí, desde el martes 23 hasta el 8 de diciembre se va a poner en condiciones los servicios y demás para poder habilitarlo de manera formal. Así que, bueno, ya saben. Bien. Hacemos la pausa con el micro del campo, el campo ahora, y ya regresamos con más noticias. Nutrimax, con sus gránulos enriquecidos con zinc, es la innovación en nutrición.
Bueno, y apenas estamos transitando y promediando el 30% de la siembra de soja en la República Argentina y aparecen los primeros datos sobre lo que significa la estimación de inversión para esta campaña. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, ha significado que se van a enterrar literalmente 17 mil millones de dólares en esta campaña gruesa en la República Argentina. Esto significa 4 mil millones de dólares más que la campaña pasada. Y de hecho hay que consignar que estos cálculos no contemplan, digamos, lo que significa gastos de arrendamiento ni tampoco la carga impositiva. De manera tal que estamos hablando desde la incorporación de la semilla hasta el proceso de cosecha. Un tema para tener en cuenta es que el maíz es el cultivo más caro para justamente hacer porque, bueno, demanda más fertilización, demanda más aplicación de fitosanitarios y justamente los insumos que más han aumentado en los últimos 6 meses. El impacto que ha tenido esto es que en algunos sectores, en algunas regiones, en particular del área agrícola, el maíz está cediendo algo de área, algo de superficie a la soja, porque justamente los números son muy finitos, son muy escasos los lotes que pueden llegar a contemplar en campo propio, inclusive, un número rentable. Y aquí la soja, bueno, que viene muy rezagada, ya en los últimos años estancada con su área, puede llegar a sumar en particular en alguna región del área agrícola. Soy Martín Esteman, El Campo Ahora, somos noticias. Tu apoyo, hacemos. Hacemos una ciudad mejor mediante el plan integral de bacheo y recuperación de calles. Hacemos una ciudad más cercana al vecino, con centros operativos y maquinarias que llevan soluciones a tu barrio. Hacemos una ciudad más segura, con 50.000 nuevas luces encendidas. Hacemos una ciudad más sostenible y amigable, con los programas de recuperación de plazas, espacios verdes, murales artísticos y puesta en valor de la costanera del Suquía. Con tu apoyo, hacemos una sociedad más justa, con obras de agua potable y aliviadores cloacales. Hacemos lo que hay que hacer para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses. Municipalidad de Córdoba. Córdoba Capital. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en el super y en delivery con tarjetas Macro. Préstamos personales a tasas preferenciales y mucho más. Escanea el código con tu celu y vos también hacé valer tu sueldo. Macro, cerca, siempre. Los lunes y viernes, la información del automovilismo está en Somos Noticias. Te la lleva el equipo Carburando. Las mejores imágenes, las mejores entrevistas en Somos Noticias. Estamos acá, cuidando la salud de los entrerrianos, fortaleciendo el trabajo, acompañando a la producción y a la industria, llegando al mundo con nuestros productos. Somos una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Corazón triste puede ver la luz. Yo hago más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida. Personal, es conexión total. Chao, hasta mañana. Bueno, llegamos al final del noticiero de hoy. Exactamente, con muchas noticias, pero tenemos los últimos datos antes de irnos. A ver cómo va a seguir el tiempo en Concepción del Uruguay, qué es lo que se viene, cómo va a estar el fin de semana. Estamos ansiosos por saber eso. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no.
24 grados 7 décimos tenemos a esta hora. Para la tarde y noche se prevé cielo despejado. Y vamos a ver qué dice. Bueno, viernes, sábado y domingo con nubosidad variable. Veremos cómo está. 14 la mínima, 30 la máxima para mañana. 16 la mínima, 33 la máxima para el sábado. 16 la mínima, 34 para el domingo. Así que bueno, si se cumple, agradable para disfrutar de las playas. A pesar de que, bueno, que no tenga los servicios, pero disfrutar igual. El río Uruguay está bajando, se encuentra ahora en 1,68 metros frente a los muelles del puerto local. Pero no es mentira. La farmacia de turno Suárez en Juan Perón y Sarmiento, teléfono 43-0602 y Vitamina en Rocamora 901, teléfono 42-7252. Nada más. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 13 horas con toda la información. Gracias. Y aunque ya sea